32 vehículos que se encontraban en los patios del Centro de Retención Vehicular Norte de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Guayaquil fueron identificados como robados desde hace 2 años. Tras un trabajo de manera conjunta entre la Gobernación del Guayas y la CTS, detectó la irregularidad. Son en total 20 vehículos y 12 motocicletas que fueron reportadas como robadas. Estas unidades se encuentran desde hace 2 años en el patio de retención vehicular de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esto se hizo tras un análisis de 5.000 vehículos denunciados como robados en muchos años atrás. Llevó una semana más o menos la operación y también se está realizando lo suyo, lo propio con la ATM, la cual ya nos han facilitado una base de datos de 12.000 carros que podrán ver si han sido recuperados o no. El trabajo ejecutado fue coordinado con la CTE, Gobernación y Policía Nacional. Es importante también destacar que el número de vehículos recuperados y que estuvieron denunciados como robados el año anterior fueron de 888 vehículos. A esto se va a sumar los 32 vehículos hoy recuperados aquí en estos patios. Eduardo Ayala, director de la CTE, señaló que por diversos casos de tránsito, estos vehículos llegaron al patio de retención. Estos 32 vehículos fueron destinados a este canchón por accidentes de tránsito de manera general o contravenciones de tránsito. Sin embargo, se encuentran reportados como robados. Además, recalcó que el proceso de recuperación será gratuito. Cabe destacar que el costo del garaje por el tiempo que han tenido aquí no será cobrado de acuerdo a la ley. En esto no existe ningún tipo de preocupación. Esta es la primera etapa. Lo hemos coordinado en la mesa de seguridad en la gobernación. La segunda etapa la realizarán con la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil. Gilena Perlaza, Telerama Noticias.